Hola, estoy en un gimnasio. Esta es la novela Buda por Deepak Chopra. Siddhartha, el príncipe, parte 1, capítulo 1, reino de los Shakya, 563 años antes de Cristo. Era un día frío de otoño y el rey Suddhodana se daba la vuelta sobre su montura para estudiar el campo de batalla. Necesitaba un punto débil de explotar y confiaba en que el enemigo hubiese pues cuidado alguno que él pudiera encontrar. Siempre lo hacía. Los sentidos del rey no percibían nada más. Los gritos de los heridos y los moribundos se acentuaban entre las voces ásperas de los oficiales que lanzaban sus órdenes e imploraban la ayuda de los dioses. Despesado por los cascos de los caballos y las patas de los elefantes, cortado por el acero de las ruedas de las cuadrigas, el campo rezumaba sangre, como si la tierra misma hubiese quedado herida de muerte. Más soldados, más soldados. Quiero más infantería ya. Suddhodana no podía esperar a que obedeciera. Hablaba y hablaba. Si alguno de los que me oyen escapa, me encargaré yo mismo de matarlo. Áuridas e infantes se acercaron al rey, convertidos en siluetas golpeadas, tan mugrientas por la lucha que podían haber sido moldeados por los demiurgos con el barro del campo. Suddhodana era un monarca guerrero. Lo primero que hay que saber de él es lo siguiente. Cometía el error de creerse un dios. Junto con su ejército, el rey se arrodillaba en el templo y rezaba antes de ir a la guerra. Una vez traspasadas las puertas de la capital, Suddhodana volvía la cabeza arrepentido para mirar su hogar por última vez, pero le cambiaba el ánimo a medida que aumentaban los kilómetros que lo alejaban de Kapilavastu. Cuando llegaba al campo de batalla, la actividad frenética y los dolores le asaltaban. La paja y sangre, sudor de soldados, caballos muertos, transportaban a Suddhodana a otro mundo. Lo sumían por completo en la convicción de que no podía perder jamás. La campaña actual no era ideal de él. Ravi Shantanam, un caudillo del norte de la frontera con Nepal, había atacado por sorpresa una de las caravanas comerciales de Suddhodana. La respuesta de este no se hizo esperar.
Aunque los hombres del jefe rebelde tenían la ventaja del terreno elevado y la consiguiente buena posición defensiva, las fuerzas de Sudodana avanzaban inexorablemente sobre sus dominios. Los caballos y los elefantes pistoteaban a los caídos, ya que habían muerto, y a los que, aunque vivos, estaban demasiado débiles para escapar. Sudodana cabalgaba junto al flanco de un elefante que retrocedía y logró esquivar por muy poco las enormes patas cuando éstas bajaban para hundirse en la tierra. Perforada su carne por media docena de flechas, la bestia estaba enloquecida. Quiero un nuevo línea de cuadrigas. Cerrad la fila. Sudodana había descubierto en qué punto estaba exhausto. Listo para desplomarse el frente enemigo. 12 cuadrigas más avanzaron por delante de la infantería. Las ruedas revestidas de metal resonaron contra el duro suelo. Los aurigas tenían a su espalda arqueros que lanzaban flechas hacia el ejército del caudillo. Formad una barrera que no puedan atravesar, gritó Sudodana. Sus aurigas eran soldados experimentados, implacables veteranos, hombres despiadados, de cara adusta. Sudodana cabalgó despacio frente a ellos, haciendo caso omiso de la batalla que se desarrollaba a escasa distancia. Habló con calma. Los dioses disponen que solo puede haber un rey, pero os juro que hoy no soy mejor que un soldado común y que vosotros sois como reyes. Cada hombre que está aquí es una parte de mí. ¿Qué puede decir el rey entonces? Solo dos palabras. Pero las dos que vuestros corazones quieren escuchar. Victoria y hogar. Entonces, la orden restalló como un latigazo. Todos juntos, moveos. Ambos ejércitos avanzaron, raudos y ensordecedores, hacia la batalla, como océanos opuestos. Sudodana encontraba sosiego en la violencia. Su espada bailaba y le partía la cabeza a un hombre de un solo golpe. Su línea avanzaba y si os dioses lo disponían, como tenía que ser, las fuerzas enemigas se gastarían, cadáver tras cadáver, hasta que la infantería de Sudodana pudiese penetrar como una cuña compacta que avanzaba deslizándose sobre la sangre del enemigo. El rey se habría burlado de cualquiera que le negara que estaba en el centro mismo del mundo.
Aquí paro. Ya se me termina el masaje. Continuaré otro día. Que beneficie esto a todos los seres sintientes. Estoy leyendo El Buda por Deepak Chopra. Estoy en el capítulo primero. No he avanzado mucho. Ahí vamos. Hola, amigos y enemigos y familiares. Espero que les haya servido la sesión primera de varias sesiones de leyendo y meditando, leyendo, en este caso va a ser una serie de leer un libro en particular desde el principio hasta el final. El título del libro es Buda, la historia que cambiará tu vida. Edición en español, porque la original fue escrita en inglés por Deepak Chopra y esta es una traducción. La conseguí en versión digital. La convirtieron en digital en el año 2016. La original en español se escribió en el 2007. Yo había empezado a leer esta obra en español, en la versión escrita en un libro, la versión traducida al libro, lo empecé a leer hace 10 años. Está en mi canal Jairo Soft, creo que lo pueden encontrar ahí. Pero este lo estoy poniendo a mi canal Buddhism for Happiness. Y me puse a leer el primer capítulo, Shakyamuni, reino de los Shakya. No, el Buda, Siddhartha. Capítulo 1, reino de los Shakya, 563 años antes de Cristo. Lo empecé a leer. Y avancé a cierto punto, pero no he terminado el primer capítulo. Y eso lo leí, como han visto, lo leí en un gimnasio. Entonces fue un poco difícil y puede ser un error el que no les va a servir. De pronto sí, a alguien le va a gustar. Pero al editarlo y encontré unos errores en cómo yo pronunciaba ciertas palabras, cómo lo leía y no lo pronuncié correcto. Como en el primer párrafo, donde empieza, era un día frío de otoño, y sigue unos frases más, y después dice, despedazado por los cascos de los caballos. Las patas de los elefantes, cortado por el acero de las ruedas de las cuadrigas. El campo rezumaba sangre, como si la tierra misma hubiese quedado herida de muerte. En esa oración pronuncié la palabra despedazado, despedazado. Mal. Entonces, esto es como un adendo, para corregir los errores en pronunciación. Y esta es una que encontré. Hay otras más. Entonces, ahí voy. Voy a poner todo lo que se debe corregir al final de la sesión. Y esta es la primera, despedazado, en el primer párrafo. No sé cómo lo pronuncié, pero no pronunció todas las sílabas como deben ser. Entonces espero que eso ayude a que se entienda mejor.
Hola, aquí estoy editando el video usando Sony Vegas Pro versión 14. Entonces encontré unos errores en mi pronunciación en varios puntos. Además de decir despesado, que debería ser dicho despedazado, también hay un punto en donde digo los elefantes pistoteaban, debe ser pisoteaban. Eso queda en el párrafo que empieza con la campaña actual. Dice, los caballos y los elefantes pisoteaban a los caídos. También hay un punto que hice un error gramático, no muy grave, donde dice, quiero una nueva línea de cuadrigas. Yo dije, quiero una nueva línea, debe ser, quiero una nueva línea de cuadrigas. Y casi al final digo, ¿y si los dioses? No, en vez de decir eso, digo, ¿y si os dioses? Entonces, debe ser si los dioses, los dioses. Y esos son los errores más que pueden causar, que puede causar confusión. Y también hay mucho ruido en el gimnasio, entonces pienso volver a leerlo desde el principio en mi cuarto, donde no hay tanto ruido. Gracias.